Era un pueblo como tantos del interior de Uruguay, pero un día literalmente se hundió. Casi 400 personas debieron abandonar sus casas para siempre. La inundación no se debió a ninguna catástrofe natural, por el contrario, fue planificada meticulosamente. Andresito en Flores, bienvenidos. Que no esté a la vista de nuestros ojos, debajo de estas calmas aguas, hace algunas décadas, existía un pueblo. Luego, en nombre del progreso, se sepultó para siempre. En pocos días, lo que era un apacible pueblo de pescadores, pasó a ser un recuerdo y nunca más fue lo mismo. Así lo recuerdan algunos pescadores locales que aún guardan la nostalgia de un tiempo que pasó. Cuando yo llegué acá era un pueblo muy lindo, pero en menos de 2 semanas desapareció. Hoy, en Historias y Leyendas, Pueblo Andresito. Este es un pequeño tramo de la vieja ruta que se hunde en el río. Si observamos la otra orilla, podremos tener una idea de cómo era este pequeño poblado. Estas son algunas de sus casas, sus calles, sus espacios. Así era Andresito, el pueblo de los pescadores. Y así es hoy. Mudo recuerdo de otros tiempos que, como dice el tango, ya no volverán. Los esqueletos de varios montes de eucaliptus aún se resisten hidalgamente a ser devorados por el agua. Mario Magallanes es maestro jubilado e historiador local, y amablemente nos acompañó a recorrer el río y poder ver de cerca esta realidad. Los que son las cosas de la vida, estamos navegando en un monte. ¿Te imaginas aquella gente de la época entre estos árboles buscando algún animal para cazarlo, para alimentarse o para venderlo, o acampados? Tiene que haber sido algo maravilloso. Yo tuve ocasión de estar acá en el año 40 y realmente era muy difícil llegar
hasta esta parte donde hoy estamos viajando plácidamente debido a la pericia de nuestro lanchero. Acá había un cerro que se llamaba Cerro de los Ceibos, que la gente venía los domingos, ahí en Luidiar estaba, venía los domingos a pasear al Cerro de los Ceibos. E Iriar, que era el dueño, había puesto un toro para que los corriera, para que no dejara entrar los vecinos, porque los vecinos a veces se les enredaba un poco de lana en las manos, ¿no? Aunque dice Martínez que acá no pasa eso ahora. Abandonado en el medio del río, fue el paso principal que unía los departamentos del centro del país. Como una imagen surrealista, la bajante del río nos permite mostrar sus esqueletos e imaginarnos cómo era este entorno. Ahora nos encontramos en el departamento de Flores, pero si nosotros cruzamos estos dos puentes, vamos a dar al departamento de Soriano allá, ¿no? Y si siguiéramos y cruzáramos el otro puente, que está en esta línea recta prácticamente, iríamos a parar al departamento de Río Negro. La costa de Durazno estaría para aquel lado de allá, se ve poco ahora. Entonces, nosotros ahora estamos prácticamente varados en el puente viejo. Este puente que fue inaugurado por el presidente Amézaga, aquel que se peinaba al medio, en el año 46. ¿Y quién lo hizo? Lo dirigió el ingeniero Yanastasio. Bueno, claro, alrededor de estos puentes, ¿no? Más que nada en la parte que corresponde a Flores, se fue creando naturalmente un pueblo, ¿no? Que vivía de todo lo que le daba el río y de las estancias de los alrededores, de las plantaciones de pino que había en los alrededores. Pero llegó un momento que hubo que hacer la represa de Palmar. Entonces, lo que era el pueblo, gran parte de lo que era el pueblo, quedó bajo las aguas. Y entonces así se terminaron los paseos que hacían porque ese pueblo se fundó, el pueblo Andresito, se fundó como un lugar de recreo de la gente. Soy de Paysandú, vine hace en el 82, vine a pasear. Resulta que terminé quedándome y siendo pescador, uno de los pescadores más viejos que hay acá en la zona de Arlao. La intendencia vendía el terreno, el solar, pero te regalaba, te estoy diciendo bien, miles de ladrillos para que hicieras la casa, para que te vinieras a establecer acá. Y entonces se hicieron cantidad de casas y en verano, gente que venía a pescar, gente que venía a jugar, había un club de pesca que se llamaba El Dorado, en el cual se hicieron competencias de pesca internacionales. Hoy no está más, ¿viste? Mientras el agua corrió. Normalmente acá no pasaba nada, pero cuando se empezaron a cerrar las compuertas de Palmar, el nivel de agua de esto, que es el Arroyo Grande, en este momento empezó a subir. Estamos en la barra del Arroyo Grande y el Río Negro, ¿no? Empezó a subir el Río Negro y empezó a subir el Arroyo Grande. Y el pueblo quedó sepultado. Desapareció por completo, empezó a llenarse y quedó. Nada, lo que se ve ahora. Y mucha gente quedó desconforme, porque estaban habituados a estar aquí y al irse tan lejos al nuevo pueblito, no estaban de acuerdo. Mucha gente no estaba de acuerdo.
como voy a decir, siempre estuvieron contra la costa del río, la forma de vivir, a irse a 5 kilómetros más, que hasta ahora, que gente que todavía está, les duele venir hasta aquí, les queda incómodo llegar al lago. Tenemos nosotros acá es el Parque Bartolomé Hidalgo. Este parque que fue planeado para hacer una reserva de animales autóctonos, de animales nativos, pero desgraciadamente quedó en eso. No se pudo hacer. Evidentemente, estos lugares fueron asentaderos de pueblos indígenas, ¿no? Y es frecuente, si nos alejamos un poquito de la costa, en épocas de bajante como ahora, es frecuente encontrar flechas, encontrar boleadoras. Claro, hay que pasar un día de búsqueda, ¿no? Que por acá se encuentra la Virgen del Pescador. La Virgen del Pescador es un monumento hecho por un duraznense ya fallecido, Bernabé Michelena. Según la tradición de esto, resulta que un industrial brasileño, cuando no estaban los puentes todavía, ¿sabés?, quedó atrapado en una creciente entre el Arroyo Grande y el Río Negro, es decir, la zona que corresponde al Parque Bartolomé Hidalgo. Te voy a contar una cosa, el hombre fue mantenido durante esos días que duró la creciente, porque los tiempos eran otros, fue mantenido por una familia de pescadores. Entonces, como recompensa por los beneficios prestados por un habitante de esta zona, ¿qué hizo? Le mandó para que instalaran un monumento que posiblemente hayan visto muchos que pasan por la Ruta 3, un monumento al pescador en memoria de aquel pescador que lo había ayudado. Ya les digo, desde el 82, 26 años que pesco. Por lo menos crío mi familia. Tengo 10... La costa del río se muestra tranquila y apacible, como ocultando la nostalgia de un pueblo que tuvo que irse. Historias y leyendas.
Historias, leyendas, testimonios de pescadores y un faro tan emblemático como mítico. Épocas cuando la navegación no era nada fácil y la naturaleza le ponía sus límites a la aventura del hombre. Definido por los navegantes como la luz de la vida, por la ansiedad de verlo y con ello la proximidad de la costa. Este faro fue construido para evitar tragedias marítimas, pero en su propia construcción ya guardaba una tragedia. El Faro de la Paloma, mítico y legendario. Desde lejos, ya se divisan las grandes torres de los faros costeros, construidas originalmente para vigilar la aparición de barcos en el horizonte, se transformaron con el correr del tiempo en símbolos de seguridad en el mar. Con su presencia erguida y solitaria, que ha servido de inspiración a los artistas de todas las épocas, estos centinelas de la costa se han constituido en imprescindibles nexos entre la tierra, el horizonte y el mar, como guía y refugio de los navegantes. Faro de la Paloma. Inauguración 1 de septiembre de 1874. Alcance geográfico 18 millas. Altura 38 metros. Características de la luz: un destello blanco cada un minuto. Este es un faro de recalada, nombre que se le da a los faros que pueden ser vistos por los navegantes durante el día. Malvina Sánchez es analista en turismo. Realiza una investigación histórica de la Paloma desde el año 2000. Integró la Comisión de Patrimonio y vive aquí desde 1989. Su familia está vinculada a La Paloma desde 1939. Estamos aquí en el Faro y en el Cabo Santa María, porque La Paloma está en el Cabo Santa María. Es uno de los cabos que tiene Rocha, esta punta rocosa que se introduce en el mar. Bueno, en esta esquina venían doblando, allá por 1500, los primeros navegantes. Y allí surge el nombre de este balneario, de este cabo, mejor dicho, dado que en 1521 dobló en esta esquina, como te decía, un navegante portugués que se llamaba Cristóbal Yáquez y fue quien le da el nombre a alguna de las islas del Río de la Plata. Y ahí le da el nombre a dos islas, Isla La Paloma e Isla La Tuna. El autor uruguayo Juan Antonio Varese, en su libro Faros, dice que cuando las carabelas del descubrimiento abrieron la visión de la costa del Río de la Plata a los ojos europeos, los conquistadores navegantes lograron observar embelesados la soberbia belleza y el magnífico espectáculo que otorga la costa esteña de la banda oriental. Siguiendo más adelante, en el tiempo, obviamente, estas puntas rocosas eran sumamente peligrosas para la navegación, dado que el mar era la vía de comunicación que se utilizaba en aquella época. Y bueno, estas puntas rocosas, estos cabos, estos arrecifes, ocasionaron muchos accidentes. Así como hoy hay accidentes en las rutas, bueno, en aquella época las rutas eran marítimas. Y ahí era donde se desarrollaban los famosos naufragios, que ahora son famosos porque, bueno, han habido libros, han habido muchos testimonios, historias y leyendas de esos naufragios. Y en el año 1868 ocurrió un naufragio de un barco francés, el Lys-Amélie, que naufragó acá en el Cabo Santa María. Y fue una tragedia, dicen que fue la más grande en la zona, dado que murieron todas las personas que venían en ese barco. Un día después o dos días después encontraron al costado acá en el Cabo Santa María y en las islas cadáveres y cuerpos de muchas personas de ese barco. Ahí es cuando decide el gobierno instalar un poderoso faro aquí en el Cabo Santa María. Y es el origen de este faro que se comienza a construir en 1870 y en 1872, cuando está casi terminado el faro, está por ya de 30 metros de altura aproximadamente, en una noche de temporal, el faro se derrumba. Bueno, hay una leyenda que dice
que el día anterior a ese temporal hubo una pelea entre un carpintero y el capataz de la obra, discutiendo por la obra, cómo se venía desarrollando. Pues aparentemente se utilizó arena o agua salada, que fue lo que ocasionaría el derrumbe del faro. No fue solamente el temporal, el viento o el rayo, sino posiblemente fue la mala construcción o los materiales que se utilizaron. La tragedia fue terrible, dado que en ese momento los operarios dormían en el faro, de manera que la mayor parte de los operarios murieron. Se salvaron muy poquitos, uno de ellos, que fue quien cuenta la historia, dice que él dormía en las habitaciones que dan hacia este lado y pudo salir por la ventana de ese dormitorio y bueno, se salvó y pudo contar la historia de esa terrible noche, de esa trágica noche. Y por eso vemos aquí atrás un cementerio muy pequeño, tal vez es único en el país, un cementerio a orillas del océano. Ese cementerio, bueno, guarda los restos de esos señores que vinieron a trabajar, que vinieron de Europa, eran italianos y franceses. Como ustedes saben, esos inmigrantes que venían en busca de la América, bueno, llegaron con un sueño, tal vez acá, al Cabo Santa María, a trabajar a la construcción de este faro, y bueno, y su destino fatal los dejó en este cementerio. La Paloma tiene ese origen trágico y de alguna forma es el comienzo de un pueblo, el cementerio. Arde en lo alto de un monte solitario, como aparece el fuego encendido en sitio solitario de la cumbre de un monte a los navegantes que vagan por el mar, porque las tempestades los alejaron de sus amigos. De la misma manera, el resplandor del hermoso y labrado escudo de Aquiles llegaba al éter. La Ilíada, canto 19. Estamos aquí junto a los restos del primer faro, de la primera torre que, como les contaba, se derrumbó en una noche del año 1872. Y estos restos muestran de alguna forma los materiales empleados en la construcción, que son piedra y tierra romana. Es tierra que venía de Roma. Era un cemento similar al Portland que se utilizaba en aquella época. Dicen que esta tierra es la que sacaban de las catacumbas y es un material que cuando toma contacto con el aire se solidifica. Es el material que fue empleado para la construcción de esta segunda torre también, que se inaugura el 1 de septiembre de 1874. Y es la fecha que se toma como fecha de creación del balneario La Paloma.